Vamos a ver otro ejemplo de uso de condicionales. El problema es el siguiente. Supongamos que tenemos que diseñar una función que van a usar en un juego de video para cuando el juego termina y decirle al participante qué tipo de premio se ganó, si se ganó una medalla de oro, de plata o de bronce. La idea es que dependiendo del puntaje que la persona haya obtenido, entonces le vamos a dar una medalla de bronce si el puntaje es menor o igual que 10, le vamos a dar una medalla de plata si el puntaje está Mayor que 10, pero menor o igual que 20, y le vamos a dar una medalla de bronce si es superior eh, el puntaje a 20, una medalla de oro. Entonces, como el objetivo de mostrar los condicionales, vamos a ir rápido por la metodología de diseño. Primero que todo, ¿cómo vamos a modelar el puntaje? Pues el puntaje va a ser un número positivo, entonces vamos a decir que eh, el dato número positivo es un número mayor o igual a cero, y tenemos que diseñar una función que eh, reciba un puntaje y devuelva el tipo, el tipo de medalla, oro, plata o bronce. Entonces, ¿cuál es la firma de esa función? Pues la firma es que recibe un número positivo y devuelve una cadena que es oro, plata o bronce. El propósito de esta función, calcular el tipo de medalla según el puntaje que se reciba. ¿Cierto? Y el prototipo o el, el encabezado de la función se pues, va a llamar premio y va a devolver un número en este caso vamos a llamarla premio.b1 para hablar de la versión 1 porque vamos a ver ahorita una versión 2 que recibe un puntaje y vamos a hacer el código de una vez por lo que el problema es tan sencillo pero en general recuerden, deberíamos hacer una plantilla y luego si sí el código bien, la idea aquí es coger el en la entrada del puntaje P y, de, y determinar dónde está, si es menor o igual que 10, si está entre 10 y 20, o si es mayor o igual que 20, y dependiendo de eso, devolver lo que hay que devolver. Y para eso lo mejor son los condicionales, porque son varias cláusulas. Recuerden que dijimos: usemos condicionales, o sea, si sí, el if, si sí vamos a tener solamente si algo pasa y si no tal cosa, pero si vamos a tener más de dos casos, entonces utilicemos condicionales, como es el caso. Entonces, la primera cláusula va Decir si el puntaje P está entre 0 y 10. Si el puntaje P está entre 0 y 10, debemos dar una medalla de bronce. La manera de escribirlo aquí en, en nuestro doctor Racket es con este operador menor o igual que puede recibir varios parámetros. Y lo que significa es que el primero es menor o igual que el segundo, el segundo es menor o igual que el tercero, y así sucesivamente. Si hubiera más, en este caso, esto ya significa que P está entre 0 y 10. Y en ese caso, debemos devolver la cadena bronce porque se merece una medalla de bronce. El segundo caso es la medalla de plata, que es mayor que 10 y menor o igual que 20. Entonces, nótese que aquí ya no podemos usar el, el, el operador menor o igual que usamos ahorita, porque necesitamos que el primer caso sea mayor que 10, no mayor o igual que 10. Entonces, vamos a usar un, eh, una, eh, una frase lógica, que es el and, y entonces lo que vamos a usar es and, que significa y. Que pasen dos cosas. La primera, que eh, P sea mayor que 10. Y la segunda, que eh, P sea menor o igual que 20. Eso es lo que dice aquí. Entonces aquí dice, si P es a la vez mayor que 10 y menor o igual que 20, ¿qué tenemos que devolver? Tenemos que devolver la cadena plata. Y por último, está si P es mayor que 20. Entonces, si P es mayor que 20, devolvemos la cadena oro. ¿Cierto? Nótese que esta versión... Eh, supone que realmente el P que va a entrar es un número positivo, por lo tanto no me va a entrar un número negativo ni nada de eso. Recuerden que las cláusulas con los condicionales tienen una cláusula que se llama else. Entonces uno podría decir: si P está entre 0 y 10, devuelve bronce, si, si P está entre 10 y 20, devuelve plata. Y como yo sé que es un número positivo, entonces en cualquier otro caso, que significa que P es mayor o igual que 20, mayor que 20, entonces devuelvo oro. Pero fíjense que la diferencia entre la primera versión y la segunda versión, pues la llamamos premio.b2, es que utilizamos la cláusula else, que dice en cualquier otro caso. ¿Cierto? Vamos entonces a ver el uso de ese condicional, vamos a evaluarlo. Como siempre lo hacemos, abrimos la ventana de interacciones, ¿cierto? Y cuando abrimos la ventana de interacciones... Entonces podemos. Eh, ah, bueno, tenemos que primero descomentar todo esto para poder ponerlo a correr. Uh -huh. Comentar lo que habíamos visto en el ejemplo anterior, que ya no tiene nada que ver con esto. Ejecutar. Y entonces ya tenemos definido. Eh, las dos versiones de premio premio versión 1 premio versión 2 entonces vamos a mirar por ejemplo premio versión 1 con 8 entonces eso debe dar medalla de bronce ahí devuelve bronce igual va a pasar si hago premio versión 2 con 8 la única diferencia es la manera como se ejecuta porque en el uno hay una cláusula else y en el otro no hay una cláusula else pero finalmente la especificación es la misma. Miremoslo con 12, por ejemplo, o con 10. Con 10 que es un caso como límite. Entonces 10 es bronce, ¿cierto? Igual y lo podemos usar con, con otros. Entonces como pueden ver el uso de condicionales, pues es sencillo, no es complicado. De 24, por ejemplo, es medalla de oro. Y por ejemplo de 18 será medalla de plata. Entonces este es el caso de condicionales.